Juliantxo, Goian Bego, Jose Miguel, Mikele eta Mirentxu, aita haundia izan duzuelako. Es un honor, Barirujo Etxea, conceder este premio al merindano Fortunato Aguirre Luquín, un hombre emprendedor, honesto y conciliador, amante de su ciudad y, como no, de la cultura vasca. Hombre coherente y consecuente con sus ideas, que luchó hasta la muerte para defender la democracia. Era un hombre nacionalista, afiliado a EJPNV, un católico declarado, pero en su certificado de defunción, emitido 8 meses después del asesinato, se lee textualmente que su muerte fue consecuencia de la lucha contra el marxismo. Fortunato, fuiste un buen alcalde, amante de nuestra tierra y de nuestra cultura, y un demócrata de pies a cabeza. Te recordaremos siempre. Gaur egun, hemen baldin badago, euskaldentasuna, indartuta, gaur egun baldin badaukagu hemen, ikastola bat, eta ez bakar ikastola bat, baizik eta sare publikoan ere, Remontibalen, baldin badago gaur egun, euskera indartua, horri ezker da, horiek aurreak zituztelako, orduan, zera, ez dakit, oso arraroak iruditutu zitezken, zera, helburuak eta horrela. Berre euskalduntzea. Sabéis, nuestros hermanos Miquelita, Julián, José Miguel, Juliancho, tuvieron la suerte de conocer a la ETA. Nosotras no, porque nacimos 34 días después de que le asesinaran. La imagen que teníamos de él era la de un padre joven, guapo y elegante, o al menos eso nos parecía al ver sus fotografías. No queremos terminar sin un recuerdo muy especial a todas las personas que fueron asesinadas en Estella en aquellas fechas y con un recuerdo especial a Clemente Ross y Federico Leza, jefe de la Policía Municipal y alguacil respectivamente del Ayuntamiento de nuestra querida Lizarra. Finalizamos con una frase que la dice siempre nuestro compañero Poldo Pla y que a mí me encanta. Los mataron, pero no pensaron que los muertos tenían vivos y los vivos memoria. Oye, mil esker y muchas gracias por acompañarnos. Banizkion neria izango zen etzuen alde egingo egoak ebaki banizkion neria izango zen etzuen alde egingo.